Una vez que el personal de bomberos ingresó al lugar y estaban las tareas de extinción del incendio, ahí divisa sobre una de las camas de ese subsuelo, que son varias, los dos cuerpitos de estas personas desgraciadamente fallecidos. ¿Ellos estaban en este lugar con su familia? A primera instancia aparentemente sí, porque anteriormente de la llegada de la autobomba, dos personas, una masculina y otra femenina, es como que son retiradas del lugar hacia el Hospital Álvarez, aquí cercano, por intoxicación por monóxido de carbono. ¿Hubo otras dos personas también afectadas? Así es, son personal policial de la comisaría jurisdiccional, las cuales en pos de poder dar una mano, fueron afectadas también por el humo y llevadas al lugar para poder asistirlas.